sobre todo el primero, o sea, lo que es la novelita primera, desde hace 30 y algún año empezada, dejada y olvidada y vuelta a empezar y así. Y por fin me he centrado en ella porque esas cosas que pasan, que te da un susto la vida y dices, oye, que se va a quedar sin terminar, por lo menos esta. Hay muchas cosas que tengo que acabar, pero esta era un empeño y por fin ha salido, ya está. Ha salido lo que ha salido, o sea que no hay que pretender más. En el mismo libro van dos relatos. Son tres escapadas, una real y dos ficticias. Ya lo digo en el libro, porque es así. Es un capricho que igual que te puedes comprar, yo qué sé, un bolso nuevo, por ejemplo, que falta mete, pues no, voy y me gasto los pocos perros que tenga en eso. Que hoy tenemos la oportunidad de conocer la faceta narrativa de Gloria. Y la verdad es que quien la conoce, pues la puede conocer por su faceta de tejedora. Sí. Y no es otra cosa que aquí cambia los hilos por las palabras. Entonces, con el mismo cuidado que trata las lanas, y a veces aprieta y a veces afloja para que se ciña cuando lo necesita y cuando no, pues eso no vamos a encontrar. Y la verdad es que esta novela, corta o relato largo, según se vea, va a atrapar la historia, porque la historia tiene fuerza. Pero aunque Gloria sea muy humilde y muy precavida, ya nos regala dos bises, sabe que nos vamos a quedar con ganas, y nos regala pues dos cuentos para despedir las dos propinas de los artistas. Por eso que animo a que la gente lo compre y sobre todo que lo lea, aunque sea prestado. ¿Por qué no quiere ganar dinero, Gloria? Al principio antes de empezar la novela, pongo una presentación. En la presentación explico el cómo ha ido esto. Cuando algo te va mal, o si está la vida dándote así pescozones, pues yo quiero escapar de ellos. Y la mejor manera de escapar de ellos es imaginando, afrontándolos, aguantándolos, pero escapando con la imaginación. Y yo pues cogí y me fui a una escapada, ya está. No quería decir cuál era porque a lo mejor no, pero la real se ve mucho y la ficticia se nota porque se nota. Así que no hay cuidado de equivocarse. Creo yo que no, pero lo dejo así por si acaso alguien se equivoca y cree lo que no es. La Galería de Arte Marmurán cuenta desde el pasado viernes con una nueva exposición que lleva por título y como pretexto figuras. Una exposición colectiva formada por cerca de una veintena de obras dedicadas a cabezas y torsos, una figura muy recurrente en la pintura de numerosos artistas de todas las épocas. La exposición que inauguramos hoy
va dedicada a cabezas y con torso y con figura. Entonces le hemos puesto, y como pretexto, figuras, por poner un nombre y un título, pero vamos, sobre todo cabezas. Entonces, pues hay diferentes técnicas, autores, y o sea que es una colectiva, pero con el pretexto de las cabezas y demás. Entonces, pues si empezamos con los autores, pues por ejemplo, detrás de mí tenemos de Joan Pon, que es el dibujo este que hay allí. Joan Pon, pues fue el fundador de la revista Dawaset, que luego al mismo tiempo se creó el grupo homónimo, donde estaba Tapies y demás, aunque luego Tapies ya parece que no quería pertenecer a Dawaset. Y bueno, la escultura es de García Donaire, ¿sabes? Una escultura también muy buena, y García Donaire, pues otro escultor que ha sido todo en la escultura. De Juan Romero, las dos cabezas estas que tenemos de la época de París, Máscara Negra y Pierrot, que la Máscara Negra, alguno, pues, Rosy, mi mujer, me dice que ha apostado muy fuerte con poner esta, pero hay que darle también que cuando Juan Romero llega a París en el año 50 o tal, pues todavía estaban exponiendo allí, por ejemplo, Jean Dubuffet. Entonces, pues puede ser que a lo mejor tenga algunas influencias de aquella época, aparte de que cuando él llega se mete en un sótano y ahí no le salían nada más que monstruos y pinturas negras. Entonces, pues es de aquella época, que quien conoce la pintura de Juan Romero y de distintas épocas, pues es una pieza a valorar por su obra, ¿no? De Agustín Úbeda, este que tenemos aquí, es otro de la época de París, y también muy ligado a la Escuela de París de Agustín Úbeda, junto con Juan Alcalde, que es otra de las calles que también tiene una cabeza de Juan Alcalde, que al mismo tiempo es el último pintor vivo de la Escuela de París. La muestra cuenta con obras de muy diferentes técnicas y estilos, con autores como Joan Pons, esculturas de Joaquín García Donaire y alguna curiosidad como dos cabezas de Juan Romero, una de ellas la Máscara Negra, de su época de París en los años 50. La colectiva cuenta también con obras de Agustín Úbeda, José Hernández, Terujiro Ando, Gregorio Prieto, Romeral, Isidro Parra o Pepe Herreros, entre otros. De Pepe Hernández es un pintor, ahora está exponiendo en Valladolid con los realistas con el grupo de Antonio López y todo esto, Carmen Lafón y demás, y es otro pintor muy importante. Luego tenemos de Isidro Parra, de Pepe Herreros, que nos han unas cabezas también, yo para mí, bastante importantes. A ver. ¿Y qué más? De Teruiro Ando, Romeral. Entonces, pues bueno, una serie muy amplia, y entonces otros también hemos contado con los pintores también más cercanos, que aunque una vez un galerista importante me dijo, del pueblo ni uno, pero yo me arriesgo y meto de vez en cuando a alguno del pueblo, ¿sabes? Esta interesante exposición puede visitarse hasta el próximo 29 de abril en el horario habitual de la galería, de lunes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche y los sábados por la mañana de 12 a 2. Queda una exposición, yo para mí, bastante importante. Incluso, de hecho, ya hay gente que nos han llamado de fuera y nos han felicitado por esa cantidad de autores que llevamos. Hay muchos pintores que, si no es solamente la cabeza y el torso,
es lo primero que tienen cuando no tiene que pintar, se pintan autorretratos, porque tiene delante el modelo, ¿no? Entonces, pues es muy, recurren a autorretratos, entonces hay pintores que tienen muchos autorretratos, lo que pasa es de diferentes, incluso diferentes épocas, de cuando empiezan, de cuando... Este que hablábamos de Juan Romero, La Máscara Negra, Picasso, que mira lo que estamos hablando, una de sus frases más emblemáticas, dijo que tardó unos años en pintar como los maestros del Renacimiento y luego tardó toda una vida en pintar como un niño. Entonces, pues este, aunque no es Picasso, pero algo te viene a la mente. El cineasta alcazareño Hugo de la Riva presentaba en el Salón Noble del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan su último corto titulado Tarde de Pesca. Bueno, pues Tarde de Pesca es un cortometraje de unos 6 minutos de duración que rodamos el año pasado en las lagunas de Rubiera. Está protagonizado por Miguel Reyán y Ruth Fernández, que es una joven actriz aquí de Alcázar de San Juan, que la verdad que ya nos sorprendió en Campeón, es el cortometraje que hicimos hace un año y medio. Y en esta ocasión pues vuelve a sorprendernos, es una chica con muchísimo talento y junto con Miguel creo que cuentan una historia muy, muy, muy bonita y muy potente. Estoy muy contenta por haber participado en este corto, ya que he hecho otro, que es Campeón, que participé en el casting y Hugo me ha dado la oportunidad de participar y seguir haciendo más cosas. El joven director vuelve tras el éxito de Campeón con este cortometraje protagonizado por el veterano actor Miguel Reyán y la actriz alcazareña de 10 años Ruth Fernández, que repite con De la Riva. El cortometraje no ha sido todavía visto en público, aquí lo que vamos a hacer es presentarlo oficialmente y a partir de este momento empezaremos a moverlo por festivales. El primer festival que queremos enviarlo es el Festival de Cine de Castilla-La Mancha, que se celebra dentro de unas semanas y que para nosotros es un festival muy importante porque casi todas las producciones solemos iniciarlas en ese festival. Así que hoy es el día en el que conocemos la impresión del público en general. Como presidente del Consejo de la Juventud, agradecer sobre todo a Hugo que haya contado con jóvenes para participar, que participen en esta obra y así ayudar, que me incluyo, así ayudar a que nosotros podamos trabajar y tener experiencias profesionales que nos ayudan a colocarnos un poco en el sector. Numerosos vecinos y amigos quisieron arropar al joven cineasta en esta presentación, que también contó con la presencia de los concejales de Infancia y Juventud, Bárbara Sánchez Mateos, y el de Nuevas Tecnologías, Antonio Cano. Es que realmente cuando se hace un cortometraje tampoco se piensa mucho en el impacto que tendrá en festivales, sí que se piensa en el impacto en el público, intentas contar historias muy personales que enganchen y que a la gente les guste, que conecte con el público. Lo que venga después en festivales es un añadido y desde luego si tuviésemos la mitad de suerte que como Campeón estaríamos muy contentos. Hugo de la Riva acaba de regresar de Estados Unidos, donde ha estado rodando un cortometraje en la ciudad de Los Ángeles junto con el también cineasta alcazareño Pablo Conde. Se trata del primer trabajo internacional de ambos después de haber realizado numerosos cortometrajes de producción propia en España. La verdad es que ha sido un viaje muy, muy bonito y también muy productivo en el sentido de que hemos podido rodar un cortometraje con gente y equipo de allí, de la zona, aprender un poco de su manera de trabajar y de entender una industria, porque allí realmente es una industria y mueve toda una ciudad. Y en la parte luego ya personal, pues visitar lugares con los que siempre ha soñado estar o poder ver, pues la verdad es que ha sido como un sueño hecho realidad, desde luego. Yeah.
quisiera. Te entregaría mi corazón, cada palabra que no me dices alimentará mi imaginación. No vas a pedirme, esos que acompañen tu soledad, podría ser tuya, tú podrías ser mía, pero somos almas que siempre se van. Sufrido, haber reído, haber perdido la razón. Le pediría si en él creyera Dios de la carretera. Pues soy Carletti Porta, vengo presentando un EP que he sacado, el segundo trabajo, que se llama Caballero. Hace un par de años saqué Baby Janas, un disco con músicos irlandeses y españoles. Y bueno, y ahora estoy con Caballero, como digo, que es un disco 100% albaceteño. El título del trabajo es en homenaje a Rafael Caballero, que es el productor del mismo. Y nada, vengo a Alcázar de San Juan porque me gusta tocar por La Mancha, que es donde más hueco me hacen. Yo hago es canción, voy solo, cuando no me acompaña mi amiga Mariglo, que toca la trompeta, esa es mi banda principal, y cuando hay color, pues voy con una banda de swing muy, muy potente, y bueno, pues me enmarcaría, venga va, canción, rock and roll, show, no lo sé, búscame. ¿Trompeta y guitarra? Sí, trompeta, voz y guitarra. Entonces, por no estar solo, los arreglos me los hace la trompeta, que esta noche, como ella lo tenía complicado porque tiene muchos compromisos, no ha podido venir, pero vamos, que se me ve con la trompeta al lado. Soy consciente del tren que pasa, el viento se llevó mis sombreros y mis sombreros nuevos. Yo me quedo viejo. Algunos trucos.
truco de magia para desaparecer. Me dijo las palabras mágicas en un silencio infinito. Y en el cajón están las fotos que dirán que aquellas calles fueron verdad. Tengo algunos amigos hoy no tocando conmigo. Así que del sabor del aire, hey, de las noches de baile, sacar la sonrisa cuando vivas arias. Ahora en Arue bailando y su señor cerca, que mis venas se fundan, se conviertan en martillos y romper con ellos. Pues sobre todo hablo de tener fe en uno mismo. Bueno, por supuesto hay canciones de amor, que es el gran misterio de la humanidad y el gran negocio, el amor. Y tengo un fan ahí, un fan muy masculino. Y nada, mis canciones hablan de uno, de mí, de mis cosas y de tener fe. Es lo único que sé.